Sin lugar a dudas, cada que se recupera una persona de COVID-19 en nuestro país, nos alegramos. Así nos alegramos. Ya hemos visto que se ha recuperado una persona en San Pedro Sula, que salió de la sala de UCI, y eso nos alegra muchísimo porque significa el valor enorme que están haciendo nuestros médicos, los profesionales de la medicina en el territorio nacional para poder contrarrestar esta enfermedad. Asimismo, lo vimos en La Paz, cómo recibió a otra persona que también sufrió de COVID-19. Y ahora, mire usted estas imágenes, se nos enchina la piel de poder verlo, porque en Copán, recordará ustedes que en Copán se registró el primer caso de Copán. Y este es el video que nuestro compañero Gerson Guzmán nos ha enviado. Gerson, cuéntenos desde hace cuánto esta persona estaba interna, el proceso de recuperación y obviamente decirle gracias a todos esos médicos que han dado su tiempo, su espacio y su conocimiento para poder recuperar a las personas que padecen de COVID-19 hasta esta fecha. Gerson Guzmán, buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros en estudio, Cintia Mariel y Alan Paul. Está de fiesta la entrada de Copán y más que todo la colonia Vanessa. Muy contentos allá debido a que esta fémina, pues, que fue reportada por COVID-19 y atendida en el Hospital Regional de Occidente, quien estuvo cerca de 14 días, desde hace dos domingos prácticamente, recluida en el hospital. Y afortunadamente, cada vez que se mencionaba por la Regional de Salud que cubre Copán sobre su estado, pues se escuchaba de que ella iba mejorando, y esta noche se le dio, pues, de alta en el Hospital Regional de Occidente en Santa Rosa de Copán, y inmediatamente, pues, fue trasladada por sus familiares desde esta ciudad hasta la entrada a Copán en la colonia Vanessa, en la cual, pues, fue recibida por sus vecinos entre aplausos, muy contentos ellos y también su familia, muy contentos, agradecidos con Dios por lo que ha ocurrido. Esta fémina, pues, se ha recuperado. Esta valiente mujer luchó con la ayuda de Dios contra el COVID-19 y lo ha logrado vencer, y esto, pues, los pone muy contentos a todos acá en Copán, ya que se elimina de la estadística a nivel nacional. Copán ya no tiene casos de COVID-19, esta fémina ha sobrevivido, y nosotros acá, pues, muy contentos, compañeros, de verla regresar hasta esta ciudad de la entrada de Copán. Es de una familia muy querida, muy muy popular de la colonia Vanessa en la entrada de Copán, y ella ya está junto a ellos disfrutando, pues, otra vez en familia. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, gracias a Gerson Guzmán, y vamos a escuchar de